Muy buena gente de YouTube. Hoy prepararemos un rico queque de casa, casero. Los ingredientes serán 400 gramos de mantequilla, 400 gramos de azúcar, 6 a 8 huevos, 450 gramos de harina sin preparar, 200 mililitros de leche fresca, 2 cucharadas de polvo para hornear. Y eso nada más. Ahora iremos con la preparación. Espero este postre les guste. Le agregaremos primero la mantequilla y el azúcar y batiremos. No es necesario si tener batidora, puedes hacer con una cuchara o un tenedor. Luego lo queremos echar el huevo y nuevamente mezclaremos hasta que nos quede así. Luego lo que haremos es integrar en la harina de a pocos. Y lo batiremos nuevamente. Esta es una versión mejorada de ya hace tiempito, ya había hecho una receta casi igual. Pero esta es una versión mejorada. Este es un queque de 1 kilo. Es bien grande. Te lo recomiendo que lo hagas. Y es bien suavecito cuando tú lo comes. Bueno, espero en serio que les gusten y que lo preparen, por favor. Luego iremos integrando lo demás de harina y nos quedará así. Luego le echaremos el polvo para hornear y seguiremos batiendo o mezclando. Déjenme sus comentarios qué recetas nuevas quieren que empiece a hacer. Disculpen por no estar subiendo videos muy seguido, pero ahora sin falta los subiré cada semana. Dejen en los comentarios también que no entendieron o algo, o pregúntenme para responderles. Y una vez está así todo así, le tenemos que echar la leche. Mezclarlo. Una vez nos quedará así, ahora tenemos que mantequillar y enharinar nuestro molde. Ya saben, la clásica de todo queque. Luego lo vaciaremos encima del molde. Y le pasaremos una cuchara para emparejar todo. Ahora llevaremos al horno por 45 minutos o una hora, depende de su horno, a 180 grados. No lo dejen de mirar, por favor. Después de 30 minutos, porque si ustedes lo miran antes, se va a bajar. Y una vez haya pasado el tiempo, le hincaremos. Y si nos sale seco es porque ya está. Si es que no le sale seco todavía es porque aún falta. Y ahora lo desmoldaremos. Miren amigos, este queque nos salió muy rico, en serio espero que les haya gustado. Ya sabes, coméntame abajo qué recetas nuevas quieres que haga. Síguenos en nuestras redes sociales, por favor. Y así nos queda, mira, ahora lo voltearemos. Este queque en serio tiene una apariencia y también estaba muy rico. Espero que lo disfruten comiendo. O hasta lo pueden regalar también. Sirve para cualquier cumpleaños o algo, lo que ustedes puedan hacer con él. Bueno, espero que les guste, en serio. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes, suscríbete, es gratis, no cuesta nada. Cada vez somos más en nuestro canal. Déjame tu comentario. Por último, eso es opcional, yo le agregué azúcar glass por encima o azúcar impalpable, como le dicen acá, para que le dé un tono más profesional. Por encima, o sea, también pueden echarle cualquier cosa que ustedes quieran, ustedes, chocolate, no sé, lo que ustedes quieran echarle. Y si lo haces, por favor, me gustaría verlo, en serio. Ya sabes, me lo puedes mandar la imagen a mi Facebook, que los dejaré abajo en la descripción. Y miren, voy a cortarlo para ver cómo ha salido. Porque siempre me preguntan y me dicen que el corte para ver cómo haya salido. Y miren, el resultado es muy rico, en serio. Queque muy esponjoso y suave.
Bueno, muchas gracias por ver este video. Suscríbete, dale like, comparte con tus amigos. Muchas gracias. Bye.